nos da mucho gusto saludarte en esta sesión de matemáticas en Aula ESEMS HD. En esta ocasión, hemos preparado para ti un material que te ayudará a reforzar un tema de suma importancia. Así es. Hoy conoceremos detalles sobre factorización, que como sabes, es uno de los contenidos esenciales en el estudio del álgebra. Te sugerimos tengas a la mano libreta y lápiz para tomar nota. Si están listos, ¡iniciamos! Los objetivos de la sesión son interpretar el concepto de factorización, identificar los diferentes casos de factorización, aplicar la factorización en la solución de situaciones del entorno que involucran ecuaciones de segundo grado. En álgebra, la factorización de polinomios se utiliza para simplificar la tarea de encontrar la solución de ecuaciones, simplificar expresiones y, en general, para facilitar su manipulación. Hay varios métodos para factorizar polinomios, pero antes de adentrarnos en los detalles, veamos qué tanto saben algunos estudiantes sobre el tema. Antes de entrar en tema, le realizamos algunas preguntas a los alumnos de los diferentes subsistemas que colaboran con Aula ESEMS HD. Y estas fueron algunas de sus respuestas. ¿Para qué sirve el álgebra? El álgebra es una ciencia que nos permite simplificar las operaciones y dar valores abstractos a las literales, y sirve para, con esas operaciones ya simplificadas, calcular cosas o utilizarlas en códigos que usamos a diario. Son varios tipos de ecuaciones y operaciones que ayuden a resolver un problema. Álgebra lo entiendo como una materia que utiliza letras y números. Es una de las ramas de las matemáticas que mayores aplicaciones posee. ¿Qué entiendes por factorización? Descomponer un número, ya sea polinomio, matriz u otros entes matemáticos, como productos de otros. Sacar el valor de cada literal. Es una técnica que consiste en la descomposición. En la descomposición de factores de una expresión algebraica. La factorización, si no me recuerdo, es la forma de expresar un término algebraico que representa lo mismo. Por ejemplo, descomponerlo para que represente lo mismo. Ahora, complementemos la respuesta de sus compañeros analizando el tema. Pongamos atención. En estos comentarios, cada estudiante mencionó lo que entendía por factorización. Para que este tema sea empleado adecuadamente, es importante que recuerdes y comprendas algunos conceptos básicos: la definición, los casos de factorización y un ejemplo de cada uno paso a paso. Vamos a verlo. Para recordar, ¿qué es un factor? Es una cantidad o expresión matemática que puede multiplicarse para formar un producto. Por ejemplo, un producto cuyo resultado obtengamos el número 12 sería el 3 que multiplica al 4 o bien el 2 que multiplica al 6, entre otros, en donde el 3, 4, 2 y 6 son ejemplos de factores del número 12. Factorización. Es una técnica que consiste en descomponer en factores una expresión algebraica en forma de producto. Por ejemplo, factorizar el número 6 significa encontrar los factores que en forma de producto representen este número, como lo son el 2 y el 3, o bien el 3 y el 2. Incluso, puedes ocupar estos mismos factores pero con signo negativo. Observemos que al ejecutar ambas multiplicaciones, se obtiene nuevamente el número 6. Tipos de factorización. Factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto,
suma o diferencia de cubos y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Factor común. Un polinomio se puede factorizar por factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos de este, tal y como se muestra en la estructura AB más AC es igual a A que multiplica AB más C, en donde A es el factor común. Por lo tanto, A que multiplica AB más C es el producto de la factorización. Ejemplo, 3x más 3y. Paso 1. Identifica el factor común. En este caso es el número 3. Paso 2. Este factor se multiplica por el resto de los factores. X más y. Paso 3. Se verifica que el resultado de esta multiplicación sea igual al polinomio inicial. Diferencia de cuadrados. Se aplica solamente en binomios donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo, y los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos. Por ejemplo, a cuadrada menos b cuadrada es igual a a más b que multiplica a menos b, en donde a cuadrada y b cuadrada tienen raíces exactas y su factorización es una diferencia de cuadrados. Ejemplo, 16x cuadrada menos 25. Empezamos por extraer la raíz cuadrada de cada término. En este caso, ambos términos tienen raíces exactas. Para el primer término sería 4x y para el segundo 5. Se abren dos grupos de paréntesis, en donde se escribirán estas raíces que se obtuvieron. Para el primer paréntesis se escribirá sumando y para el segundo restando. Factorización de un trinomio cuadrado perfecto. De los productos notables, sabías que al desarrollarse el binomio al cuadrado obtenías un trinomio cuadrado perfecto. Pues bien, ahora el trinomio cuadrado perfecto se factoriza como un binomio al cuadrado. Recuerda que el trinomio debe contar con tres términos y el primero y el tercero tienen raíz cuadrada exacta. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el trinomio a cuadrada más 14a más 49. Como primer paso, extraemos la raíz cuadrada del primero y tercer término. En este caso, raíz de a cuadrada es a y raíz de 49 es 7. Ahora, verificamos que el segundo término corresponda al doble producto de las raíces obtenidas. En este caso, 2 por a por 7 es igual a 14a. El resultado es positivo. Entonces, expresamos la factorización como un binomio al cuadrado, donde escribimos las raíces obtenidas, separadas por el signo positivo, es decir, a más 7 elevada al cuadrado. Factorización de suma o diferencia de cubos. En este proceso de factorización se presentan dos términos elevados al cubo y cuya factorización comprende dos factores, un binomio y un trinomio. El ejemplo nos muestra a cúbica más 8 y vamos a descomponer en factores. El primer paso consiste en obtener la raíz cúbica de ambos términos. En este caso, raíz cúbica de a cúbica es a y raíz cúbica de 8 es 2. Recuerda que al multiplicar 2
por 2 por 2, se obtiene 8. Ahora, se factoriza en un binomio y un trinomio. El factor binomio es la suma de las raíces obtenidas de los términos. En este caso, escribimos entre paréntesis a más 2. El trinomio se compone del cuadrado de la primera raíz, es decir, a cuadrada, menos el producto de las raíces. Entonces será menos 2a. Y finalmente, más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, se tiene 2 al cuadrado es 4. La factorización queda como a más 2 por a cuadrada menos 2a más 4. Factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Este trinomio proviene del producto de dos binomios con un término en común. Vamos a ejemplificar un binomio x más 1 por x más 3, en donde x es el término en común, que será igual a x cuadrada más 4x más 3, en donde x cuadrada corresponde a x cuadrada, 4x corresponde a bx y 3 corresponde a c. Continuamos ahora con la factorización. Iniciamos con el método por el trinomio x cuadrada más 5x más 6. Primero, vamos a buscar los factores del primer y del tercer término. Para x cuadrada será x por x. Y para 6, sus factores serán 3 y 2, ya que multiplicados dan como resultado 6. Ya que obtuvimos los factores del primer y del tercer término, multiplicaremos los extremos, dando como resultado 3 por x, 3x, x por 2, 2x. Ahora que hemos encontrado los factores del primer y del tercer término, además de haber realizado el producto de estos extremos, se busca el signo para que estos, al sumarse, den como resultado 5x positivo. Por tanto, tendremos en ambos signo positivo. El signo de en medio de ambos es positivo, por lo tanto se coloca en el tercer factor. Por fin, hemos encontrado los binomios que al multiplicarse dan como resultado el trinomio x cuadrada más 5x más 6. Para colocar el resultado, se escriben dos paréntesis. Dentro de ellos, ubicamos el factor de x cuadrada, siendo este x. Ahora se colocan los otros dos factores, respetando siempre que van en forma cruzada, más 2 y más 3. Esta es la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¡Lo logramos! La factorización es la otra parte de la historia de los productos notables, esto es, ambas cosas se refieren a las mismas fórmulas, pero en los productos notables se hace una operación que debemos realizar y encontrar el resultado, en tanto que en la factorización conocemos el resultado y debemos encontrar cuál era la operación que se realizó para llegar al mismo. Es decir, tenemos que expresarlo como si apenas se fuera a desarrollar el producto notable. Observa cómo en la siguiente situación se aplica lo que te acabo de mencionar. En esta situación emplearemos la factorización para encontrar las dimensiones de un terreno rectangular, sabiendo que el largo mide 10 metros más que el ancho y su área es igual a 1200 metros cuadrados. Establecemos nuestras incógnitas con los datos del ejercicio, donde el ancho del rectángulo lo representamos con x y el largo del terreno será x más 10. Como sabes, el área de un rectángulo se calcula multiplicando base por altura. Con los datos del ejercicio, podemos establecer la ecuación que representa el área del rectángulo y queda de esta forma: 1200 es igual a x por x más 10.
Una vez establecida la ecuación, procedemos a multiplicar x por x más 10 utilizando la propiedad distributiva x por x es igual a x cuadrada. X por 10 es igual a 10x. Como puedes observar, es una ecuación de segundo grado completa. X cuadrada más 10x es igual a 1200. En el siguiente paso es igualar la ecuación a 0. Para ello despejamos a 1200, que está positivo del lado derecho, y pasa al lado izquierdo restando. Tenemos ahora que x cuadrada más 10x menos 1200 es igual a 0. Vamos a factorizar la ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c, siguiendo el procedimiento que se abordó en los ejemplos de los tipos de factorización. En primer lugar, recuerda que la ecuación debe de estar ordenada con respecto al exponente x. En este caso se encuentra x cuadrada, el término lineal y el término constante. El factor común es x cuadrada. Obtenemos su raíz para colocar x en ambos paréntesis. El siguiente paso es colocar los signos. El primer paréntesis se coloca el signo del segundo término, en este caso es positivo. Para colocar el siguiente signo hay que multiplicar los dos signos de la ecuación. Más por menos es menos. El siguiente paso es buscar dos números que sumados resulten 10. Recuerda que uno es positivo y el otro negativo, según los signos que colocamos. Los mismos números multiplicados son 1200. En este caso son 40 y 30. Verifica que 40 menos 30 es igual a 10 y 40 por 30 es igual a 1200. Son los que colocaremos dentro de los paréntesis 40 y 30 respectivamente. El siguiente paso es igualar a 0 los dos resultados de los paréntesis. X más 40 igual a 0 y X menos 30 igual a 0. Despejamos en ambas ecuaciones y obtenemos que x es igual a menos 40 y x es igual a 30. Tenemos dos resultados. ¿Cuál debemos escoger? Siempre el resultado positivo. Una vez que seleccionamos el resultado positivo, que es 30, procedemos a sustituir en los datos del ejercicio. Sabemos ahora que el ancho del rectángulo es igual a x es igual a 30 metros y el largo sería 30 más 10 es igual a 40 metros. Retomando la imagen de la situación, ahora sabemos que el largo es 40 metros y el ancho 30 metros. Como pudiste darte cuenta, la factorización es útil para resolver ecuaciones de segundo grado y nos permite resolver esta y muchas otras situaciones. Ahora que ya conociste la aplicación de la factorización en situaciones de tu entorno, queremos que hagas una evaluación de tus procesos de pensamiento, la forma en que aprendes y tu habilidad para analizar casos de tu contexto. Para ello, te presentamos una serie de preguntas que debes ir analizando y respondiendo de manera inmediata. Vamos a recordar puntos importantes revisados en esta sesión. ¿Qué son los productos notables? Los productos notables es el nombre que reciben las multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación. Se cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación es simple y sistematiza la solución de muchas multiplicaciones habituales. Recuerda que cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Por ejemplo, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es producto de la suma de un binomio al cuadrado y así recíprocamente. La factorización es la descomposición de una expresión matemática que puede ser
un número, una suma, una matriz o un polinomio en forma de multiplicación. Existen diferentes técnicas de factorización, como hemos visto, dependiendo de los objetos matemáticos estudiados. Siempre el objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo en un número primo o en un polinomio o polinomios irreducibles. La factorización de polinomios se utiliza para simplificar la tarea de encontrar las soluciones de ecuaciones, simplificar expresiones y en general para reducir y manipular estas. Recuerda que la factorización es el proceso inverso de los productos notables, así que te invitamos a que continúes reforzando tus conocimientos con todos los videos de matemáticas que hemos preparado para ti. Si tienes dudas, puedes buscar en internet. Te sugerimos la página de Educación Digital Descartes. En ella encontrarás ejercicios para practicar diferentes casos de factorización. También puedes consultar a tu docente o escanear este código QR para que conozcas más sobre este tema. Te invitamos a seguir nuestra página en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Además, sigue las transmisiones en vivo en Facebook y por Radio y Televisión de Hidalgo. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! Hola, es muy importante que todo lo aprendido en clase te quede claro y jamás te quedes con dudas que en el futuro no puedas solucionar. Pregunta en el momento o si te sientes incómodo ante tus compañeros, habla con tu profesor después de clase. ¡Nos vemos!